Capítulo 1, parte 2 de 4. Dos días. Ninguna novedad. Sloane había tenido un puñado de conversaciones breves con el inspector de la zona o con alguno de sus compañeros, y todas ellas habían llegado a la misma y anodina conclusión. Nada nuevo de qué informar. Sigue desaparecida. Era como si el aire fuera repentinamente frío a su alrededor, gélido. Se sentía como un actor en el escenario haciendo ademanes. No dormía demasiado, no comía demasiado. Era como si su mundo se hubiera enrarecido. Procuró no pensar lo que creía que estaba pasando realmente. Palabras como perdida o desaparecida quedaban sustituidas por lo más temido, muerta. Combatiendo las emociones que la invadían, hizo lo que siempre había hecho. Desde niña, cuando estaba preocupada, insegura o llena de dudas, estudiar. Libro tras libro, página tras página. Repaso, trigonometría, geometría, física y pruebas de estrés. Y entonces, cuando todas esas palabras, ecuaciones, fórmulas y algoritmos empezaron a fundirse entre sí, metió sus cosas en una mochila y caminó rápidamente hacia el estudio de diseño de la universidad, donde su proyecto final estaba casi terminado. Trabajando en imágenes digitales, tridimensionales y construyendo una maqueta, podría evitar pensar en su madre. Era como si pudiera separar las cosas en su interior. Una parte de ella, presa del pánico, mi madre se ha suicidado. Una parte de ella, calmada, tengo trabajo que hacer para licenciarme. Se trataba de replantear una plaza pública, bordeada de negocios modernos, con un mayor espacio verde en el centro que rodeaba un parque argentino de Buenos Aires que honraba a los soldados muertos en su lucha quijotesca por las islas que ellos denominaban Malvinas y que los británicos insistían en afirmar que eran las Falklands. En su reinterpretación, el monumento central era para los soldados muertos en Afganistán. Reunía los nombres y las fechas en una serie de bloques hechos con ladrillo de obsidiana, cada uno de ellos con la información de un militar. Un homenaje esperaba al portentoso monumento de Maya Lin a los veteranos de Vietnam en la ciudad de Washington. También quería recordar el monumento al Holocausto de Berlín, donde la gente podía andar entre los más de 2,000 bloques de piedra gris y tratar de hacerse una idea de la enormidad de las pérdidas humanas. Esos monumentos la fascinaban. Encontrar formas de honrar a los muertos e inspirar a los vivos la motivaba. Su proyecto anterior había captado una atención generalizada. Dos profesores distintos habían usado con entusiasmo imágenes de su construcción en sus influyentes páginas de Facebook. Otro le había dicho que era probable que ganara el prestigioso concurso universitario de diseño con jurado. Eso iría seguramente acompañado de un elogioso artículo de felicitación con fotografía incluida en la revista universitaria. Puede que incluso en la portada. Era muy probable que el Globe de Boston fuera a entrevistarla, y había muchas posibilidades de que un estudio de arquitectura con contratos para espacios públicos llamara a su puerta y quisiera contratarla. El proyecto incluía bocetos, diseños, versiones a todo color, planos verticales y horizontales con medidas y una maqueta hecha de papel maché y fibra prensada, con figuritas que andaban por el parque ficticio incluidas. En su diseño,
Todos los caminos convergían en el monumento, por lo que daba igual si se iba al parque a pasear al perro, a caminar por la tarde o tal vez a disfrutar de un bocadillo al aire libre a la hora del almuerzo. Era prácticamente inevitable llegar al lugar donde se honraba a los muertos. Esta era a la vez la poesía y la psicología tras el diseño. Cada elemento, tanto generado informáticamente como elaborado con el rotulador y el cúter de un delineante, requería precisión y concentración. Le impedía enfurecerse. A primera hora de la tarde del tercer día, cuando cruzaba el campus en dirección al estudio con los planos en la mochila y la cabeza gacha para no establecer contacto visual con ningún otro estudiante, le sonó el móvil. Vio enseguida que era el inspector de su ciudad natal, no Roger, quien incluso después del mensaje que le envió, insultándola, había intentado llamarla una docena de veces. Dejó el macadam negro para adentrarse en el césped cuidado hasta un lugar donde podía apoyarse en un viejo roble de grandes dimensiones. La luz menguante que cubría los bordes de los edificios del campus se abría paso entre las ramas y las hojas, de modo que estaba en parte en sombra y en parte iluminada. Era como si el árbol la abrazara. «Sí», contestó temblorosa. «Señora Connolly, tengo noticias inquietantes. ¿Está sentada? ¿Puede hablar ahora?» «Estoy bien», respondió, aunque sabía que no lo estaba. «Hemos localizado el vehículo de su madre». «¿Dónde?» «Parece haber sido abandonado en una zona de estacionamiento sin asfaltar, cerca de unas cuantas rutas de senderismo adyacentes al río Connecticut, en Northfield, Massachusetts, justo encima de la central hidroeléctrica. ¿Le gusta a su madre estar al aire libre? ¿Solía dar paseos por el bosque?» Sloane notó que una oleada de frío le recorría el cuerpo. «No. ¿Tenía algún amigo, o acaso conocido, que viviera en Northfield?» «No que yo sepa. ¿Se le ocurre alguna razón por la que su coche pueda estar ahí?» «No sé, no. Pero sí sabía. Su madre la había llevado una vez a ese sitio una bonita tarde a principios de verano, cuando tenía solamente 15 años, aparentemente para hablar. Sloane había imaginado que sería sobre el instituto, sobre chicos y sobre la vida. No fue así. Su madre simplemente había contemplado durante más de media hora cómo las aguas circulaban veloces a sus pies mientras las lágrimas le resbalaban por las mejillas antes de anunciar: «Lo siento, Sloane. Todavía eres demasiado joven. Es hora de irse». Nunca dijo para qué era Sloane demasiado joven, y jamás surgió de nuevo esa conversación a medida que fue creciendo. Recuerda que su madre mencionara alguna vez esa zona o que expresara el deseo de visitarle. Sloane titubeó. «Creo que la conocía. Muchas personas conocen esa zona. Es un lugar habitual para los excursionistas, ¿no?» Era casi como si estuviera oyendo a otra persona responder las preguntas del inspector. No sabía por qué no le estaba contando toda la verdad. La respuesta correcta habría sido: «Sí, mi madre conocía este sitio. Yo conocía ese sitio. Fue hace más de 10 años, pero nunca lo olvidé. Y cuando recibí su carta de una línea, fue uno de los lugares donde pensé que podría haber decidido ir. Es un sitio hermoso, agreste, lleno de follaje, árboles y agua. La luz del sol y naturaleza. Es un buen lugar para acabar con cualquier tristeza secreta». El inspector aguardó un momento antes de contestar. «Sloane,
Noto que su voz era tensa. Sí, lo es. Un agente forestal vio el coche mientras hacía un recorrido rutinario por la zona. ¿Y eso qué significa? Sloanello preguntó, pero sabía la respuesta. El inspector titubeó de nuevo. Nos tememos lo peor. Parecía una forma refinada de decir algo duro y sombrío. Sloane notó que el corazón le latía con fuerza y el pulso se le aceleraba. ¿Había algún rastro de mi madre? Bueno, contestó el inspector. Estaba el coche, y había un par de zapatos fuera, junto a la puerta del conductor. ¿Sus zapatos? Sí, por lo que se marchó descalza. Esa zona, empezó a decir Sloane, pero el inspector la interrumpió. Todas las autoridades policiales de las poblaciones cercanas la conocen. Se sitúa justo sobre un tramo ancho del río, donde la corriente es muy fuerte. Eso ya lo sé, pensó Sloane. Recordó aquel sitio. La conocen, afirmó, porque es un lugar donde se han cometido ya varios suicidios. La prensa local le ha dedicado cierta atención. Hay un afloramiento rocoso unos 6 metros por encima del río y más de una persona ha salido a él desde ahí, normalmente adolescentes afligidos por una ruptura o universitarios deprimidos que han cateado un examen. Se detuvo y Sloane inspiró hondo. Una vez me senté con mi madre en esas rocas, reflexionó. ¿Había alguna nota o cualquier otra cosa? Quiso saber. La nota me llegó al buzón hace 3 días, se dijo a sí misma. No, contestó el inspector. Y, al parecer, dejó las llaves del coche en el salpicadero del lado del conductor. Sloane cerró los ojos. Intentó imaginar a su madre de pie, descalza y a oscuras sobre el río. ¿Y ahora qué? Preguntó. Oyó cierto temblor en su voz. Mañana enviaremos buceadores, explicó el inspector. Pero no soy demasiado optimista sobre lo que encontrarán. Se detuvo. Y se produjo un silencio momentáneo antes de que prosiguiera. Me temo que no estamos hablando ya de una persona desaparecida, señora Connolly. ¿De qué estamos? De recuperar un cadáver, la interrumpió.